un suceso que la última semana nos ha conmocionado a todos. Los cuerpos de Lucía y de Marina aparecieron cerca del río Huécar y ahora todo el esfuerzo policial se centra en buscar al exnovio de una de ellas. 7 días de angustia. El pasado 5 de agosto, a las 5 de la tarde, Laura salió de casa, se montó en su coche y recogió a su amiga Marina. Juntas fueron a por algunos objetos personales de la casa del exnovio de esta última, Sergio Morate, en la urbanización conquense de Ars Natura. Al día siguiente, el jueves de la semana pasada, las familias de las dos jóvenes denunciaron su desaparición ante la Policía Nacional. Al principio se barajó la desaparición voluntaria, pero el portavoz de la familia de Laura apuntó lo siguiente. Nosotros pensamos que ha sido una desaparición no voluntaria. El lunes, un juzgado de Cuenca abrió diligencias previas y decretó el secreto de sumario. Fue entonces cuando se conoció que Morate, el principal sospechoso, tenía antecedentes penales por maltrato a otra pareja. Desde entonces, el trabajo de la policía no ha parado. El martes registraron durante más de 5 horas la casa del joven y no encontraron ninguna pista sobre el paradero de los tres desaparecidos. Eso sí, en una de las calles cercanas a la urbanización apareció el coche de Laura con su bolso, también su móvil y el tratamiento para la enfermedad coronaria que padecía. Ayer, miércoles, el siguiente paso de la policía fue acercarse hasta el municipio de Palomera, a 9 kilómetros de Cuenca, para registrar la finca en la que la familia del joven tiene una empresa de antigüedades. No encontraron rastro de Laura, ni de Marina, ni de Sergio. También empezaron a buscar desde el aire con helicópteros que portaban sensores de calor. Director General de la Policía. En estos momentos lo que le puedo asegurar es que la Policía Nacional está volcada en encontrar a estas dos mujeres y solo desear pues que podamos encontrarlas lo antes posible. Una prima de Marina mantenía la esperanza. Estamos la familia destrozadas y vivas, me da igual como estén, vivas. Por favor, lo pido, por favor. Después de una semana de angustia, la peor noticia se confirmó a las 8:30 de la tarde de este miércoles. Un vecino encontró en el nacimiento del río Huécar, junto a una poza, los cadáveres de las dos jóvenes, a solo 2 kilómetros de Palomera. Estaban enterradas boca abajo, con signos de quemaduras y bajo un manto de carne. A medianoche se procedió al levantamiento de los cuerpos y a lo largo de esta mañana se les ha practicado la autopsia en el tanatorio Alameda de Cuenca. El ayuntamiento de la ciudad ha decretado ya 3 días de luto oficial y las banderas de los edificios municipales ondean a media asta en señal de duelo. De momento, Sergio Morate se encuentra todavía en paradero desconocido. La policía baraja que habría huido en coche hacia Italia y que desde allí estaría intentando volar hacia Colombia. Por eso se ha decretado una orden internacional de búsqueda y tampoco descartan que alguien haya colaborado con él. El alcalde de este municipio de Cuenca. Alcalde, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Por atender la llamada de, sobre todo en un día como el de hoy, con ese luto que tienen en el municipio, pero queríamos hablar con usted sobre todo para darles las condolencias y para mandarles un abrazo por estos 7 días de angustia que han vivido ustedes. Pues muchas gracias, es verdad que hemos estado unos días con el corazón en un puño y bueno, pues al final, a última hora de la tarde, pues llegaron las peores noticias. Y bueno, pues han sido unas horas muy, muy intensas, de mucha emoción, con los familiares y bueno, pues el ayuntamiento desde el primer momento nos pusimos a su disposición y bueno, pues esta mañana pues ya hemos estado prestando junto con la Junta de Comunidades pues ayuda psicológica a los familiares y atendiéndoles en todo lo que nos han demandado. Ahora mismo supongo que la familia habrá pedido tranquilidad, habrá pedido que se respeten sus momentos de intimidad. Supongo que usted, además de haber estado con ellas, supongo que habrá hablado con ellas. ¿Cómo se encuentran? Sí, ayer hablamos con los familiares de Laura del Hoyo. Cuenca es una ciudad muy pequeña y por cosas de la vida pues yo conozco a las tres familias que en este momento tiene algo que ver, ¿no?, con estos horribles crímenes. Por parte de Laura del Hoyo, pues su madre es una persona muy conocida y ha llegado a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, que es también de un alcalde, y bueno, pues a Laura la ha visto en numerosas ocasiones con ella. Bueno, pues ahí en principio era prestarle todo el apoyo necesario, que contasen con el ayuntamiento, explicarles también cómo iba la investigación. En el caso de Marina, pues esta mañana he hablado con un cuñado de ella,
otro ucraniano, otro compatriota suyo que está casado con su hermana. Y bueno, pues ellos querían saber cuándo van a poder recuperar el cuerpo de su cuñada y lo mismo, pues angustiados también por los trámites. Y bueno, pues hemos pedido tranquilidad y les hemos ofrecido apoyo desde la Concejalía de Servicios Sociales. Y en el caso también de la familia del presunto responsable, que también está pasando muy mal, es una vida con su hijo que se ha torcido y ha llegado al extremo que ha llegado, pues también tengo relación con ellos desde hace más de 20 años, ¿no? Algunos de los muebles de mi casa pues los han instalado ellos. Entonces, bueno, pues una mala noticia, y el Ayuntamiento, pues en su solidaridad, apoya a todas las familias, hay que respetar la intimidad, están pasando por los momentos más difíciles de su vida probablemente, y poco más nos queda hacer desde la Ayuntamiento.